el crío en el vídeo de hoy, como he visto en el título y en la miniatura del vídeo, voy a abrir otra muñequita dentro de mi colección de Rainbow High, Shadow High, Pacificos High y Select High, que es de la Rainbow Vision de Corea del Sur, que la verdad estoy súper contenta, chicos y chicas, de adquirir esta, que es, por así decirlo, nueva en dos categorías. Una sin nombre, que sí, es una muñeca Rainbow High sin nombre, que es como el río de los peines, siempre va a haber, siempre va a tener, pero bueno, en este caso no lo tiene y me sorprende que lo hubieran puesto, pero bueno, que no se lo han puesto más bien. Cualquier cosa, me gustaría que me dierais un surtido de nombres o apellidos para dárselo a esta muñeca, porque me da cosa que no le pueda poner nombre a una y decir, mira, esta otra, algo que tenga que ver con su categoría, que en este caso son las Rainbow High Color and Create. La verdad, me encanta, chicos y chicas. Yo conseguí esta de tez clara en Amazon de España en preventa, cuando no estaban ni las imágenes puestas y sobre todo estaba solamente la descripción que decía ojo verde, ojo morado, era ojo azul y morado, que en este caso ojo azul. El verde estaba de última cuando ya se pudo comprar en Amazon sobre todo, y lo que pasó fue que ya la morada, que era la que quería por tener el de ojos morados, se agotó o estaba ya no disponible, y esta sí, y dije, mira, me compro una y el resto cuando estén baratas, porque si las quería conseguir todas y las quiero conseguir porque son personajes distintos. Y me tocó esta, que ya me llevó hace tiempo, la verdad, pero estoy con mis proyectos, chicos y chicas, y aparte trabajando, que eso es importante, y debo decirlo, me encantó cuando me llegó, me vino bastante bien. Lo que es verdad que el concepto de pintar la ropa, pintar la muñeca, me da un poco de no sé qué, de que no vaya a durar, obviamente, la pintura, y por obviedad se puede manchar la muñeca, que por eso las ropas y los zapatos y la... y el pelo, pintárselo con la piel de la muñeca apartada, porque por experiencia los rotos en la piel de plástico se estropean y si le dan sol más de lo mismo, así que no lo recomiendo que pintemos a la piel de la muñeca o la ropa encima de la muñeca. Pero bueno, en todo caso, la chica aquí en cuestión, que me da pena, no tiene nombre, me da penita, aquí dice en la descripción de atrás del artwork, diseña tu propia Rainbow High una y otra vez. Bueno, casi leo en otro idioma, pero la verdad, súper bien el concepto, que aquí vemos un par de sugerencias, la verdad. Aquí viene que podemos pintarle hasta el moñito, que viene con un coletero, y aquí la camisa, un ejemplo, las zapatillas, que viene con tacones y botines, que al principio pensé que solo era un par de zapatos, porque yo vi a una de las chicas, cuando ya se vio las imágenes, que venía con tacones y las otras dos con botines, pero bueno, en todo caso, pues... es una buena opción que hayan puesto otro par de zapatos, porque muchos se han quejado de que no viene con nada, y algo es algo, se puede decir, porque esta viene con otra camiseta, porque esta es la que viene extra, porque la de que viene de por sí es cortita, pero bueno, en todo caso está genial. Y en este caso tenemos a nuestra querida chica aquí, que es la de tez clara con los azules, y nunca falla, el peine está ahí, el peine está ahí, el santito peine nunca falla. Viene aquí, el coletero está escondido para acá, y viene con un surtido de 6 colores, que bueno, dentro de lo que cabe está bien. No sé cómo va a quedar el que voy a diseñar yo, bueno, el diseño más que nada, porque no, ya está diseñada la muñeca, pero yo creo que va a ir por gamas de azules, obviamente, el único azul y morado, puede que sí, puede que no, pero bueno. Sobre todo creo que voy a empezar por la camiseta aquí presente, la otra piecita de ropa voy a dejarla pasar un tiempito y ya... iré subiendo diseñito, a lo mejor lo subo por TikTok, porque no soy muy de pintar la ropita, pero debo decir, chicos y chicas, que la verdad el concepto me encanta, que aquí, como veis, tenemos más, dice, diséñala tú misma, enjuágala y repite, aquí lo dice, se puede lavar, lo que lo digo, lo repito, no lo dejéis con la pintura bajo el sol, porque se puede manchar, se puede estropear, se puede agriar, por así decirlo, es como el rollo de la lejía, que se puede manchar, sí, se puede manchar, porque nunca se sabe, es algo que por convivencia, por vivencia, por ya cosas que he experimentado con mi juguete cuando era niña, se sobreentiende, así que nada. Ahora, chicas, la voy a sacar fuera de la caja, que viene en un formato ya de estos nuevos, que debo decirlo, chicos y chicas, que está genial. Que por cierto, aquí dice Project Rainbow, que para mí esta muñeca son las que ya están saliendo en la serie acorde a todos los países ya en esta última temporada, en donde Rainbow High y Shadow High están como compitiendo para hacer los diseños, que así estuvo la serie 2 de Shadow High, que no se decía más que todos eran de diseño de moda, por ejemplo Glitch, que para mí es cantante, pero bueno, va por ahí, chicos y chicas, ese concepto, que por eso me impresionó y de ahí tiene ya ese motivo. Pero debo decir que esta sí ya le veo parecido a algunas chicas dentro de ese concepto, porque son las modelos que van presentando los proyectos de los grupos, y la verdad
Pues sí, me ha gustado que lo hayan reflejado así, pero hubiera estado genial que le conservase el nombre. No sé, ustedes, podéis comentarlo y sobre todo acordaos de darme un surtido de nombres o apellidos para este personaje para tenerla en consideración porque me da penita, no sé. Pero bueno, ahora sí, fuera de cámara, lo voy a sacar a nuestra querida chica aquí sin nombre junto con la mía para hacerle una comparación de cómo sería una muñeca ya customizada junto con una muñeca personalizable a nivel de temporal porque se pueden cambiar. Pues aquí, chicos y chicas, tenemos a nuestra querida muñeca de color acrílico. La verdad, estoy contenta de haberla sacado. Ha sido un poquillo complicado porque tenía mucho amarre. Y por cierto, esta sí viene con mucho producto. No sé la morena o la mulatita, pero en este caso esta sí tiene un montón. Sobre todo aquí, como ves, está esto súper tieso. Y debo decir también, por cierto, que me da pena porque por el precio yo hubiera puesto, porque por unos rotuladores ese precio no vale esta muñeca. Pero esta, por lo visto, no viene esta ni las otras, peana. Tuve que usar esta peana que es de la muñeca que compré extra de la serie 2 de Shadowhai. La verdad, me dio penita que no viniera porque ahora sí, este concepto de muñecas ya la veo un poquito perdida, la gama de esta sección, la verdad, no sé. Hubiera puesto una peana porque los rotos no valen el precio que vale esta muñeca porque es como el rollo de Amaya Rain con la edición especial suya de pelo blanco, de rotuladores a Tutiplén para pintarle el pelo, así que para ahí va los tiros de que el valor de esta muñeca iba por ese precio y no me gusta que hayan jugado con esta muñeca a ese nivel, hubiera mantenido la peana, por lo menos, porque para eso dejarme el peine, yo hubiera quitado el peine, porque el peine, no sé, hoy en día todo el mundo lavamos estas muñecas con peines y con productos y esto no hace nada, esto se rompe, se traba, se... Es que no sé, eso es lo único que no me ha gustado de esta muñeca porque no va a aguantar mucho sus ventas, por lo menos es algo desde mi punto de vista. Con el concepto de esta chica, debo decir que está súper pulida, es una muñeca súper básica, no viene con casi nada de maquillaje, mira, solo viene las pestañitas marcadas, el labial y el colorete súper sutil, las cejas castañitas, que en las otras creo que tiene algunas de las cejas ya más nuevas que hay de estas muñecas, porque esta, incluso los ojos son los más nuevos de esta, a excepción de las cejas, que son las más comunes dentro de Rainbow High y Shadow High y todas las muñecas de este mundillo. Con respecto también a las manos, me recuerda al de la serie 1 porque viene sin pinturita. La verdad, es algo que todo el mundo conoce la primera serie por ello, aparte de las orejas sin agujero, que en este caso sí las tiene. Pero lo de las uñas, pues me hizo recordar ese tiempito cuando estaban ya las muñecas empezando. Y debo decirlo que la verdad el conceptillo está genial. Y por cierto, algo que vino y me sorprendió porque era como yo decía, que estas pinturitas no nos fiemos de pintárselas ahora aquí encima de la muñeca por este motivo. La muñeca de por sí vino con estas instrucciones que suelen ser siempre para avisar cuando viene con unos zapatos con tiritas. En este caso es una mini guía sobre cómo usarlo porque recordemos y era como yo sospechaba, la pintura puede manchar y aquí prácticamente viene con unas plantillas que ahora os lo enseño. Estas plantillitas que viene prácticamente aquí viene la camisa larga y la camisa corta que son para usarlas con la ropa fuera de la muñeca, ponérselo por dentro y pintando el diseño como queramos, porque es como yo decía, eso puede manchar y transparentar, porque recordemos que se trata de rotuladores y vamos a manchar y no nos vamos a dar cuenta si somos de dejar la ropa puesta, pues sí, no lo recomiendo, chico y chica, que pintemos la muñeca encima. Y si es el pelo, ojo, algunos lo ponen de pie y esto ya es para lavar, pero yo recomiendo que para el pelo, si le quitáis el producto de por sí antes y lo dejáis secar y lo vais a pintar, yo recomiendo que el pelo quede estirado lejos del rostro, lejos del cuerpo de por sí, que lo roce para que así se seque y no manche, porque si no es una pena, chicos y chicas, pero es un hecho. Las pinturitas se pueden mancharnos y así se va gastando más la pintura. Por eso recomiendo que incluso con estas plantillas, recortar más por si hace falta con otras piezas de ropa que tengáis de Rainbow High o lo que sea que no, queréis ponerse a la muñeca y pintarla, pues esto lo recomiendo que las calquéis, las recortéis de la misma manera. Y por cierto, viene con un doblete, que el doblete sirve para aquí, dobla un poquito y a la hora de ponerlo queda más abultado y no se transparenta ni se mancha.
Pero eso sí, el cartón en por sí viene como con brillito de esos que al mojarse tarda mucho estropearse como un folio o papel normal. Pero bueno, en todo caso, yo creo que voy a probar con la camisita y los zapatos. No esos, sino los botines que aquí presente os lo enseño. Que debo decirlo, está súper bonito el concepto. Que son prácticamente una marca muy conocida, bueno, muy básica, de cualquier zapatilla que apreciemos el logo, pero debo decirlo, está genial. Esto sí los voy a pintar. La camisa grande que está por aquí. Que bueno, genial. Viene este conceptito que parece que cogieron esto y de ahí hicieron la camisa. Parece. Incluso yo recomiendo esto para el que tenga más maña a la hora de coser a máquina, de aprovecharlas para hacerle ropitas a estas muñecas. Y bueno, ahora sí, y con la ayuda de estos rotuladores que nos vino, que aquí, como veis, son así como vienen, sencillito, pero tened mucho cuidado que esto mancha. Y vamos a pintar un poquito esta camisa y los zapatitos aquí con ustedes. Que por cierto, también podemos aprovechar este plastiquito si no nos interesa usar esto, pero en mi caso, bueno, yo lo quitaré, lo aprovecharé para tenerlo expuesto, así que lo voy a dejar por aquí. Y aprovecharé para usar esta plantilla que nos viene de vicio para esto. Y ojo, podemos hacer el doblete así para que sea más fácil a la hora de introducirlo. Y mi diseño quedaría tal que así, que creo que a muchos les puede interesar este rollito, rollo hippie, no sé, pero a mí la muñeca así quedaría también súper mona, aunque el pantalón todo blanco, todo el pelo, no, pero genial. Aquí lo voy a dejar para que podamos apreciarlo de antemano. Thank you.
pues así quedaría mi muñeca. La verdad está súper bonita. Eso sí, chicos, recomiendo que le quiten el producto si queréis hacerle de todo en el pelo, sobre todo porque aquí está súper duro. Como veis, se quedó una raya súper marcada y después a lo largo del mechón quedó más difuminado. Pero debo decir que con el pelo y con las piezas de ropa así, pues un ratito así no tarda mucho, ni 5 minutos, se queda bastante bien, porque estuve pasándole el dedo y no pasaba nada. Pero eso sí, cuando le puse los zapatos, es verdad que se desteñían un poquito, y eso sí, tienen que tardar un poquito más en dejarlo secar. Pero eso sí, cuando me noté que a lo largo del vídeo habéis visto que me he manchado los dedos, pues me eché ahora un poco de agua de colonia y se fue. Así que lavables, sí son lavables, porque con alcohol se ha ido rapidito, que con las manos se queda incluso medio pegostado el color, medio borroso a la hora de quitarlo con alcohol. Así que nada, en todo caso, debo decir que el concepto de por sí está bonito, incluso con la pieza que, como veis, está intacto, no se ha manchado, que lo recomiendo, no lo pierdan, sobre todo. Y aquí tenemos el par de taconcitos, que son súper básicos, pero bueno, en todo caso está bastante bien. La suela es súper dura, para que lo tengan en cuenta. Y los zapatitos, pues, igual que los de Jay Hunter y muchas de las chicas que tienen botines o deportivas, debo decirlo, está genial. Y el tema del coletero, pues más de lo mismo. El peinado es susceptible por el tema de la cantidad, debo decir, que tiene bastante. La raíz es blanca, para que lo veáis, así que tristemente, si lo vais a pintar totalmente todo el pelo de estos rotuladores, debo decirlo que el cuero se va a ver blanco, eso tenerlo en claro. Yo no le pintaría el cuerpo para nada, debo decirlo, aunque en las instrucciones dice que sí, pero no hay ningún ejemplo en todo lo que es la caja. Yo he mirado, no le veo ningún ejemplo de el cuerpo pintado, así que yo no lo recomiendo, chicos y chicas. Yo prefiero esto de concepto a la ropa y a los zapatitos y accesorios y al pelo, nada más. Pero debo decirlo, la muñeca es preciosa y yo la recomendaría sobre todo para este concepto, porque recordad que esta muñeca, que es mi mini yo, que recomiendo el vídeo cuando yo la creé, las piezas las compré en AliExpress, o sea, la cabeza aparte, iba sin pelo, el pelo lo injerté yo y el cuerpo iba aparte también. Por eso, este concepto está bien, porque para aquellos que les interese customizar el pelo, recomiendo, porque hay productos, y ya subiré un vídeo más adelante de una customs que tengo ahí pendiente de hace tiempo. Pero bueno, ando con busca que te busca productos para que quede bien la siguiente customización. Pero en todo caso, debo decirlo, la chica aquí presente, que hoy la piana está un poquito floja, que ya decía yo que estaba bailando. El concepto de esta muñeca y de otras dos versiones está bastante buena. Voy a decir que es súper básica, no va a venir con maquillaje, el fallito es mínimo. Es verdad que la calidad del pelo yo lo veo bien, eso sí, la de este test claro viene con mucho producto. No sé la de mulata ni a la de test más oscura, pero en todo caso, nada que una buena lava no le quite lo bailado. Y el concepto de esta chica para pintar las piezas de ropa, genial, es muy jugable, eso sí, con los rotuladores de esto. Una vez que se acaba, pues debo decirlo, podemos intentar buscar productos que sean similares a la hora de usarse para telas, que creo que cualquier producto para tela que no sea permanente les puede servir a esta muñeca. Eso sí, a la piel, a la muñeca, no la pintaría para nada. Lo recomiendo, no lo hagan, porque en la instrucción aparecía como que puedes hacer una pulsera y esos detalles ahí con esto, no vas a hacerlo para nada. Pero de por sí, para el pelo y demás, sí, eso sí, una pausa con la plantilla de por medio, no en el cuerpo, no se pinta, eso no es en rollo graffiti, no lo recomiendo. Esto lo hice con la plantilla, para aquellos que hayan saltado mi vídeo, lo recomiendo. Es súper bonito el concepto, muy entretenido, y lo recomiendo sobre todo para coleccionistas que quieran darle una nueva cara a una de estas muñecas, incluso para decorar en un sitio un poquito más minimalista, dándole un toquito de color o incluso mucho color, lo recomiendo. En todo caso, para mí es súper bonita esta muñeca, que es súper jugable a la hora de no darle tanta permanencia a una personalización, o darle permanencia como hice con la mía, que con ciertas cositas se puede hacer, y que lo recomiendo, y que a largo plazo, bueno, más adelante, perdón, lo iré subiendo ese vídeo, que lo recomiendo porque a muchos les interesará con la llegada de estas muñecas, que lo digo. El precio no me vale al no tener peana, pero dentro de lo que cabe está bien, eso sí. Lo único negativo, el precio. Por lo demás, está sutil, bonito y básico.
Y ahora sí, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo de esta chica de aquí, que no tiene nombre, por eso digo, lo vuelvo a repetir, sugerirme nombres y apellidos para esta chica, porque no vienen esta serie, gama de muñecas de Rainbow High con nombre, que me da penita, porque son nuevos personajes, pero bueno, en todo caso lo digo, es súper bonito, espero que os haya gustado y os dé cierta hincapié a la hora de adquirirla, sobre todo porque yo la consigo por Amazon, por tiendas online. Y si así, regaladme un like, recomendad este vídeo para aquellos que les interese saber qué opino acerca de este concepto, sobre todo con lo que viene y deja de venir. Eso sí, espero que os haya gustado más que nada porque mi colección va creciendo ya poquito a poco, más de lo que hace años era. Aunque debo decirlo, ahora iré subiendo un poquito menos, ya que ando con muchas cosas que por eso digo y antemano que perdón, pero bueno, yo soy una persona muy polifacética, espero que eso os agrade y que, sobre todo si sois nuevos a mi canal, os suscribáis porque suelo subir vídeos semanales, sobre todo el fin de semana, por el tema de mi trabajo y también por mi proyecto que tengo de por medio, que espero que ese interés por mi forma de ser os guste más mi surtido aquí por mi canal. Y ahora sí, chicos y chicas, no sé si dejar un vídeo, que bueno, ya los minutos y segundos que dejaré por aquí lo sabréis, y si no, pero bueno, espero que no os importe y ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!